la Conor. Hay uno que me tiró y dijo que no va a llegar por tarde. Está levantado. Bueno, llegamos a Cieneguía. El río está un poco fuerte, estamos por acá con Conor, miren nada más. Por la distancia solamente van a venir creo que 4 personas. Veremos que es suficiente para hacer nuestra caminata. Vamos a ver si Conor encuentra una ratita por ahí para que demuestre que es un perro cazador. Conor el escarbador. Uy, esa parada tremenda, Conor, aquí quiere lucir. Bueno, somos 3 los que hemos ido a la caminata. Estamos por acá con Conor, con Fedor Jr. A su padre ustedes ya lo han visto en muchas ocasiones. Bueno, vamos a hacer una caminata por la orilla del río.
y vamos a buscar un lugar bien bonito para poder meter a los perros al río también. Estoy un poquito careo, un poquito sucio, pero ideal para los perros, la verdad. Voy a ver si yo también me puedo meter. Este árbol sí queda sombra, ¿no? Wow. Mira cómo la forma del árbol, ¿no? Mira la forma de este árbol. Qué rico árbol. Este árbol así que viene acá. Mira, acá deja su... Abierto, ¿no? Puede ser tranquilo, pues. Reacciona cuando lo busca. Claro. Esos perros nos están acechando. Ahí está cerrado, creo, por acá tiene que ser. ¿Por aquí? Propiedad privada, ahí, por acá. Ajá. Bueno, el río, como pueden ver, todavía está sucio, pero eso no impide para que nos vayamos a meter nosotros a ver si pescamos un par de camarones por ahí para el almuerzo. Puede ser, ¿ah? Oh,
Despacio, bótalo, despacio. ¿Ha visto algo? ¿No habrá un conejo por ahí? Tal vez que este no está llegando.